Hola, mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas, ¿no es cierto? Esta semana hemos estado viendo sobre las medidas de longitud, ¿no es cierto? Que nos sirven para medir, para saber, ¿sí? El porte o el ancho de algún objeto, de nosotros mismos, si queremos medir la puerta de nuestra casa para ver si algo cabe, si algo entra. Entonces necesitamos el metro, que es la medida de longitud, para poder tomar esas medidas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que te mostré la cinta métrica que tenemos en casa? Usualmente, siempre mamá tiene una cintita métrica. También tenemos la regla, que no es completa, no tiene el metro, pero tiene los centímetros. En la regla tenemos centímetros y también tenemos ¿qué? Milímetros. De eso vamos a conversar, porque ya conversamos del metro completo que tiene 100 centímetros. Ya conversamos también de los decímetros que están dentro del metro. Ahora vamos a conversar del centímetro que también está dentro del metro, que es una medida más pequeñita, pero hay una que es más pequeñita que está dentro del centímetro. Y te la voy a mostrar. La que está dentro del centímetro es el milímetro, una medida pequeñita, pequeñita. ¿Sí? Que también la utilizamos, aunque sea muy pequeñita, también la utilizamos para medir. Bueno, niños, antes de empezar y continuar con nuestra clase nueva del día de hoy, vamos a cantar un poquito. Vamos a escuchar una cancioncita para animarnos. Mire que ya estamos a mitad de semana, ¿sí? Cantemos juntos. ¿No es cierto que los gatitos son dormilones? ¿Ah? A ellos les gusta dormir mucho, ¿no es cierto? Su característica es dormir. ¿Quién, cuando dicen los gatitos, siempre son dormilones? ¿Quién tiene el gato en casa? A ver, yo tengo gato en casa, el mío es un gato negro. Ya se los voy a presentar un día de esto, ese gatito mío que también es dormilón. Pero bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Nuestras clases de las medidas de longitud. Hoy vamos a conversar sobre el centímetro y el milímetro. ¿Sí? Un milímetro es cada rayita, ¿sí ven? Del
Del 0 al 1 hay 10 rayitas, si la ven pequeñitas, si la podemos observar, ¿no es cierto? Cada una de estas rayitas hace un milímetro. Dentro del centímetro hay 10 rayitas. El centímetro está desde el 0 al 1. Cada separación de números es un centímetro. Del 0 al 1 hay un centímetro. Del 1 al 2 hay otro centímetro. Y así sucesivamente. Entonces, el centímetro lo encontramos en la separación de cada número. Ese es el centímetro. ¿Ah? Y el milímetro, la rayita esta pequeñita que vemos aquí. Dentro del centímetro, del 0 al 1, hay 10 rayitas. Entonces, ¿qué decimos? Que dentro de un centímetro hay 10 milímetros. Vamos a seguir observando. El centímetro. El centímetro es una unidad de longitud que equivale a la centésima parte de un metro. A la centésima, ¿sí? Parte de un metro. Su símbolo es cm. Así como cuando hablamos del metro, que era, ¿qué símbolo tenía? ¿Con qué lo identificábamos? ¿Con la letra? M, muy bien. Y el decímetro, que también ya lo vimos en la clase anterior, ¿con qué símbolo usábamos? Para no poner toda la palabra, ¿se acuerdan? DM, ahí identificamos que es decímetro. Ahora, el centímetro lo ponemos con la C y la M. Y vamos a decir que hay un centímetro. Aquí tenemos un gráfico. Observemos. Observemos. Del 0 al 1 hay un centímetro. Ya lo dijimos acá, ¿no es cierto? Cuando vimos esta regla. No, pero aquí lo vamos a identificar más clarito todavía. Del 0 al 1 hay un centímetro. Entonces vamos a contar en esta regla cuántos centímetros hay. Un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros y 10 centímetros. Esta ha sido una regla de 10 centímetros. Yo tengo una regla aquí, mira, observa mi regla. Mi regla tiene 30 centímetros. Si la puedes observar, mi regla tiene 30 centímetros, ¿sí? Podemos definirlo aquí porque tiene del 0 y termina en el número 30, ¿no es cierto? Mira, le puedes observar aquí el número 30. ¿Sí ves aquí? El número 30, aquí. ¿Sí? Aquí está el número 30. Puedes verlo, el número 30. Empieza desde el 0 hasta el número 30. Entonces decimos que mi regla tiene 30 centímetros, igual que la tuya, ¿sí? Pues tú también tienes una regla de 30, usualmente siempre usamos estas reglas de 30 centímetros, ¿no? Porque nos ayudan a medir objetos muy pequeñitos que tenemos en casa, como es nuestro lápiz, nuestro cuaderno. Formas de usarlos. El centímetro lo usamos y marcando en otros objetos para poder medir otras cosas, mira. El centímetro lo utilizamos con una regla, con el mismo metro que yo te dije, yo tengo una cinta métrica, aquí también está incluido el centímetro, pues no, ¿no es cierto? Aquí está incluido el centímetro y lo podemos usar. Podemos usar con estas escuadras, ¿no es cierto? Estas reglitas se llaman escuadra, con el metro, con las diferentes tipos de reglas. ¿Por qué diferentes tipos de reglas? ¿No es cierto? De madera, esas ahora que se doblan. La mía es de metal. Hay diferentes tipos de reglas, pero los centímetros no cambian. Esos no van a variar, ¿no es cierto? Pueden variar las formas, los materiales, pero nuestro centímetro nunca va a cambiar. Nuestro centímetro está definido de un número hacia otro número. Vamos a observar los centímetros. Aquí tenemos una imagen, un borrador, dice. El borrador mide unos 4 centímetros de largo. Observemos. Asegúrese, dice, que tenemos que medir desde el número 0. Asegúrate que cuando vayas a medir
te ubiques en el numerito cero, te ubicas en el cero, de ahí empiezas a contar. Mira aquí esta imagen. Parte desde el número cero, aquí la tenemos, y llega hasta un número. ¿Hasta qué número llegó? Llegó hasta el número 4, ¿no es cierto? Entonces decimos que este borradorcito tiene 4 centímetros. Tú puedes medir tu borrador, ya lo vas a medir en casa para poder conversar y ver cuántos centímetros tiene tu borrador. Vamos a realizar unos ejercicios del centímetro. Aquí tenemos dos objetos. Vamos a ver cuánto mide cada uno de estos objetos. Este es un peine, ¿no es cierto? Un peine o una peinilla que le podemos decir. Está medido desde el cero y llega hasta ¿dónde? Hasta el número, a ver, ayúdame, observa bien, que yo no veo bien. Llega hasta el número 15. Entonces decimos que nuestro peine mide 15 centímetros, ¿no es cierto? Vamos a coger mis herramientas para poder trabajar. Trabajemos juntos, ¿ya? Tú me ayudas. Siempre se me va esta cosita muy acá abajo y me queda muy abajo el número. Ahí que me va a quedar muy bien. Entonces ponemos 15 centímetros. ¿No me quiere escribir? ¿Qué pasó? Aquí. ¿Qué pasó? Porque no me quiere escribir mi lapicito, ya se cansó mi lapicito y no me quiere escribir. Déjame ver qué pasó. Aquí algo pasó, ya lo vamos a solucionar. ¿Qué pasó con el número 15? Puede ser que es mi teclado. No me quiere escribir el numerito 15, está molesto el numerito 15. Vamos a volver a coger el lápiz. Lo que pasa es que parece que está en blanco. A ver, déjame ver. No, está en blanco, el lápiz está en blanco. Vamos a volverlo a coger, ya. Espérame un segundo y lo volvemos a coger. Parece que el lápiz se quedó en blanco, eso es. Sí. Vamos a volverlo a coger. No. Este lápizito me falló. Me falló este lapicito. Voy a eliminar esto. Voy a eliminarlo para volverlo a coger. Parece cuestión del teclado. Listo. Vamos, vamos otra vez. Vamos a coger el lapicito. Tiene que funcionar. Yo siempre trabajo con este lapicito. No sé qué le pasó a mi lapicito. Se puso muy como rebeldito. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Qué pasó? No lo definí el color. Está en blanco. A ver, vamos a ver. Ya sé, no estaba definido el color. Ya, ya vi, estaba en blanco. Entonces, tenemos el número 15, ¿no es cierto? Vamos a hacer más acasito para poderlo identificar. Entonces, el peine, ¿cuánto midió? El peine midió 15 centímetros. Ya no tenemos necesidad de poner el centímetro porque ya está puesto aquí, ¿no? En la abreviatura, ¿no? La C con la M. Ahora vamos a ver cuánto mide este objeto. ¿Qué es este objeto? Es un desarmador. Son herramientas que tenemos siempre en casa. Papá tiene en casa. Vamos a ver, tiene que partir desde el número 0. Así que observemos si parte desde el 0. A ver, observen conmigo. Sí, ¿no es cierto? Parte desde el 0 y llega hasta ¿dónde? Vamos a ir contando ya. 0. ¿No es cierto? Aparte del 0, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ayúdenme, 17, 18, 19, 20, 21, y 22. Entonces, el desarmador, se llama desarmador esta herramienta, ha medido 22 centímetros. Vamos a coger nuestra herramienta, ojalá no se ponga rebelde ahora, para escribir nuestro número
22. Vamos a cambiarle el tono, porque ya me di cuenta que es cuestión de que no quiere escribir por el tono, por el color que le hemos puesto. Vamos a ponerle este color. Vamos a ponerle este colorcito y vamos a quitarle un poco de 2, porque se me fueron muchos 2. Solamente es 22. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos cuánto mide nuestro desarmador. Eso, así se llama este objeto, desarmador. Mide 22, ¿qué? Centímetros, ¿no es cierto? Qué bueno. Vamos a continuar con nuestra actividad. Aquí tenemos más objetos. Tenemos un sacapunta, un clip y una tijera, ¿no es cierto? Dice, fíjate lo que mide cada objeto y anótalo en el casillero, en estos casilleros de aquí. Vamos a ver cuánto mide el sacapunta. Parte desde el 0, ¿no es cierto? Desde el 0 hasta, ¿llega hasta dónde? Hasta el 3. Dijimos que del 0 al 1 había un centímetro, ¿no es cierto? Entonces tenemos un centímetro. Del 1 al 2, otro centímetro. 2 centímetros. Del 2 al 3, otros centímetros. Entonces hay 3 centímetros. De un número a otro número hay un centímetro, ¿no es cierto? Entonces, como llegamos al 3, ¿tenemos cuántos centímetros aquí? 3 centímetros. ¿Sí? Vamos. Asimismo, vamos a coger nuestro lapicito para trabajar, sino que no me gusta este color que me toca de poner. No sé qué me pasó porque le cambié el tono del colorcito porque el fondo es blanco. Me toca de ponerle otro color. Parece que el lápiz está con un color. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ponerle con este tono que no me gusta mucho, pero pongámosle. ¿Cuántos centímetros decía que medía? 3, ¿no es cierto? 3 centímetros. ¿Sí? No nos olvidemos de poner la abreviatura de centímetro porque después no sabemos qué es lo que tenemos, pues no es cierto. Sí, pueden ser 3 gatos, 3 perros, ¿no? 3 naranjas. Tenemos siempre que identificar qué es lo que tenemos, ¿cierto? Dice 3 sacapuntas, no. 3 centímetros es la medida del sacapunta. Ahora vamos a medir el clip. Dice que parte desde el 0. Veamos si en verdad está partiendo desde el 0. Sí, lógicamente está partiendo desde el 0 y llega hasta el numeral 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos centímetros mide este clip? El clip mide 5 centímetros. Vamos a coger nuestro lapicito, nuestra herramienta, para poder trabajar. Tú me estás ayudando desde casa, solo tú me dictas y yo voy colocando, ¿ya? Tú me dictas, nosotros trabajamos juntos, somos un equipo, tú y yo somos un equipo. Entonces, mide el clip 5 centímetros. Listo, ¿ah? Sigamos trabajando. Falta ahora ver cuánto mide la tijerita. ¿Hasta dónde llega la tijera? ¿Sí? Sí, podemos decir que mide, está como un poquito muy acá, pero mide, podríamos decir que mide 8 centímetros. No llega hasta 8 centímetros. Mide 7.5, ¿no es cierto? Pero vamos a dejarle en 8 centímetros porque está un poquito más acá, ¿no es cierto? Vamos a ponerle que mide casi, prácticamente mide 8 centímetros porque llega al número 8, ¿no es cierto? Parte desde el 0, sino que desde el 0 lo hemos puesto muy acá atrás, ¿sí ves? Por eso le falta un poquito. Entonces le vamos a poner que mide 8 centímetros. Cogemos nuestra herramienta y le ponemos 8 cm.
¿cierto? Listo. Ahora nos vamos a seguir trabajando. ¿Cuánto mide estos objetos cotidianos? Veamos cuánto mide el lápiz. El lápiz parte desde el 0 y llega hasta el número 9, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto ha medido este lápiz? Este lápiz mide 9 centímetros. Listo, vamos a coger nuestra herramienta para poder trabajar. Ya está puesta la abreviatura de centímetros, solo le vamos a poner la medida del lápiz, que es 9. ¿Sí? Listo, 9, ya está ahí. Vamos con el pincel, ese pincel para pintar esos hermosos paisajes. Vamos a ver cuánto mide. Está midiendo, vamos a ver, observa, indícamelo, sí, parte desde el 0 y llega hasta el número, ¿qué número llega? A ver, vamos a ver. 2, 1, 2, vamos a contar juntos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, este pincel que usan los pintores, esos famosos, y tú también, miden 16 centímetros. ¿Sí? Vamos a colocar el número 16. Y hemos completado nuestra actividad. ¿Qué te parece? Hemos hecho muchas actividades de centímetros, ¿no? Así que esto ya está sumamente definido. Ahora tenemos aquí otro trabajito. Yo te lo voy a dejar, este trabajito, en la plataforma, porque como ya hicimos muchos conmigo, tú ya lo vas a poder hacer muy facilito para que lo elabores en casa. Ya vas a ver cuánto mide cada objeto, el trinche y el sacapunta, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver ahora el milímetro. Dijimos que el milímetro era una medida que estaba dentro del centímetro, ¿no es cierto? El milímetro es la medida más pequeñita que hay, ¿sí? Aquí lo tenemos. El milímetro es cada rayita que se encuentra aquí dentro del centímetro, ¿no es cierto? Esto ya lo definimos acá, esto ya lo tenemos clarito. Entonces, el milímetro es una unidad menor que el metro y que el centímetro, es la más pequeñita. Un centímetro es igual a 10 milímetros. En cada centímetro, ya dijimos que había 10 milímetros. En un metro, ¿sabes cuántos milímetros hay? Bastantísimos. En un metro hay 1000 milímetros, cada rayita. Así que si tú quieres, te coges el metro de mamá, partes desde el 0 y empiezas a contar cada rayita, para que te quede más clarito, ¿ya? Para que te quede bien definidito. Así cuando ya tengas libre, te sientas en el sofá, te relajas un poquito, y empiezas a contar rayita por rayita para ver cuántas tienes. Para hacer una comprobación, nada más. Porque ya sabemos que tiene 1000 rayitas, pero compruébalo, ¿ah? Son experimentos que tenemos que hacerlo para ir haciendo comprobaciones, ¿no es cierto? Listo. La abreviatura del milímetro, su forma simbólica, ¿sí? Su simbología, es la MM. Así la vamos a definir, MM. Cuando tú ya veas que hay dos M pegaditas, ya sabes que eso se refiere a un milímetro. No la vas a confundir con el metro, porque el metro solo tiene una M. ¿Sí te acuerdas? Una M, nada más. El milímetro tiene dos. Porque su palabra misma lo dice. Mira, dentro de la palabra milímetro están dos M. Y es en base a eso que le ponen, ¿ah?
para no perdernos, ¿no es cierto? Para no desorientarnos. Vamos a ver. Aquí tenemos, dice, observa la regla, cada centímetro está dividido en 10 partes iguales, cada una de esas partes es un milímetro. ¿Sí ves? Aquí está el centímetro, está dividido en 10 partes, mira, 10 rayitas. Aquí te las estoy mostrando con esta rayita de color azulito. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un centímetro, 10 milímetros. Mira que acá tenemos un animalito. Un animalito. Una hormiga es esta. Una hormiguita. ¿Cuánto mide la hormiguita? La hormiguita mide 7 milímetros. Porque dice aquí, vamos a contar rayita por rayita para ver si es verdad, ¿ya? Mira, así mismo se parte desde el cero, el numeral cero para poder contar. Las patitas están bien pegaditas aquí al cero, ¿sí ves? Entonces contamos las rayitas. A ver, una, dos, ayúdame, tres, cuatro, cinco, seis y siete rayitas. Entonces, en verdad, la hormiguita ha medido 7 milímetros, ¿ah? Ahora ya hemos aprendido hasta medir las hormiguitas. Tú haces tus experimentos y puedes medir tus experimentos. Veamos cuánto mide este lápiz. Sí. Dice, ¿cuánto milímetros mide el lápiz? Verás que el lápiz lo podemos medir en centímetros, pero queremos saber, el lápiz tiene, como está desde el 0 al 4, tiene 4 centímetros. Pero no estamos pidiendo la medida en centímetros, sino las medidas en milímetros. ¿Cómo sabemos que cada centímetro tiene 10? Vamos a contar de 10 en 10 para completar nuestros milímetros. Ya, a ver, 10, 20, 30 y 40. Entonces nuestro lápiz ha tenido 40 milímetros. ¿Cómo le pongo milímetros? A ver, ayúdame. M, ¿no es cierto? Entonces ya hemos definido la medida de nuestro lápiz en milímetros. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo nos quedó este trabajo? ¿No es cierto? Que ya vamos aprendiendo rapidito, rapidito. Listo, aquí tenemos otro trabajito, mira que los trabajitos son muy pequeñitos, solamente es para que practiques un poquito, ya. Aquí tengo un trabajito, dice, convierte las siguientes medidas en decímetros, centímetros y milímetros, 5 metros. Entonces, vamos a ver en 5 metros, ¿cuántos decímetros hay? ¿Cuántos centímetros y cuántos milímetros? Yo te lo voy a dejar en tareas. Y tú lo vas a resolver y me lo vas a enviar por la plataforma ya para yo poder revisarte el trabajo. Bueno, niños, entonces ya hemos definido todo lo que es centímetros y milímetros, que es nuestra clase del día de hoy, ¿no? Un decímetro es igual a, sí, a 1 dm. Un centímetro lo definimos igual a 1 cm. Y el milímetro lo definimos simbólicamente con el 1 mm, ¿no es cierto? Entonces, un metro es igual a 10 decímetros, un metro es igual a 100 centímetros y un metro es igual, ya dijimos, a 1000 milímetros, ¿no es cierto? A bastantes numeritos, ¿no es cierto? Estamos muy clarito con lo que es el centímetro y el milímetro. Yo te voy a dejar aquí esta tareita, ya voy a ver cuál es esta tareita y la tarea de acá, estas dos yo te la voy a dejar en la plataforma, ¿sí? Para que tú las resuelvas en casa, porque nosotros ya hemos resuelto muchas aquí, entonces solo necesito que practiques un poquito. Toma de decisiones y criterios. Acuérdate que tomar las decisiones adecuadas favorecen nuestro futuro. Si nosotros tomamos las decisiones adecuadas, nuestro futuro va a ser exitoso. Así que a tomar esas decisiones de una manera sumamente adecuada, porque de ahí va a depender
mucho nuestra vida en un futuro. Vamos a leer un poquito a ver qué dice esta toma de decisiones. Decidir significa hacer que las cosas sucedan, ¿sí? En vez de simplemente dejar que ocurran como consecuencia del azar. No podemos dejar que las cosas ocurran. Tenemos que tomar una decisión para que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Esta habilidad ofrece a las personas herramientas para evaluar las diferentes posibilidades teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, ¿no es cierto? Así que vamos a buscar cosas que nos motiven para que nuestras decisiones sean las adecuadas. Hay muchas cosas para motivarnos, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando necesites una motivación, pinta, ponte a pintar, haz un hermoso paisaje, lee un cuento, entonces nos podemos motivar. O escucha un poema, que también son cosas, dijimos, que nos ayudaban a motivar, ¿sí? Entonces, niños, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Te dejo las hojitas para que realices la tarea. Muchas gracias, nos volvemos a ver el día jueves, ¿no es cierto? Porque hoy estamos miércoles, ya casi a mitad de semana. Bueno, niños, cuídate mucho. Chao, nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídate mucho. Bye.